Corte informativo. El gobernador Jorge Herrera Caldera y su esposa Tere Álvarez del Castillo colocaron la primera piedra del nuevo edificio del DIF estatal, que se convertirá en un espacio moderno, digno y con todo lo necesario para atender a los que menos tienen. Después de 50 años, pues vale la pena unas oficinas que puedan ser más funcionales para todo el apoyo a la ciudadanía, sobre todo son oficinas que van encaminadas a atender a la gente que más lo necesita. Fue un día especial, porque además festejaron el Día del Trabajador DIF, contentos de saber que este nuevo espacio es un sueño hecho realidad, como lo señaló Tere Álvarez del Castillo. Cada tarea realizada, cada trabajo bien hecho, cada persona que vio mejorada su vida gracias a ustedes, construirá los cimientos fuertes de nuestra institución. Por ello, hoy que iniciamos la construcción, quiero hacer un llamado a todos ustedes para que sigamos creciendo como un gran equipo. El alcalde Esteban Villegas y su esposa Marisol Rosso fueron testigos de la inauguración de esta obra, que se construirá junto al Parque Guadiana y que tendrá una inversión de 70 millones de pesos y se prevé que esté listo para el mes de agosto. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.